problemas, sufrimientos y dolores de todos los cascolinos, habéis ofrecido en este altar junto al sacerdote de la Eucaristía. ¿Cuántas vidas habéis orado y presentado al Señor en el sagrario? ¿Y cuántos no pocos sacrificios habéis hecho por la salvación de las almas de esta bendita tierra? ¿Cuánta santidad en esta comunidad? Con vuestra oración, con vuestro silencio y con vuestra entrega, os convertís en Juan Bautista. En el Juan Bautista que necesitamos, aquel que señala al Señor, aquel que es luz, como nos decía hoy el Evangelio. Él presentaba y preparaba el camino al Señor, con la palabra, con la profecía, también con su vida a usted. Vosotras sois el Juan Bautista que necesitamos, aquellas que nos indicáis el camino, aquella que nos decís dónde está el Señor. Sois luz, sois faro. Sois testigos del Señor. Nos alegramos por esta historia fecunda en tantas almas consagradas, por las cuales ofrecemos la Eucaristía, tantas capuchinas santas, como diría el Papa Francisco, santas de la puerta de al lado, y bien podríamos decir, santas de la celda de al lado. Nos alegramos también por la historia de este monasterio, fecunda en tantos y tantos frutos sacerdotales. ¿Cuántos sacerdotes, cuántos religiosos capuchinos y franciscanos han pasado y pasan por esta comunidad? Y con ellos habéis buscado a Dios, y con ellos habéis buscado la santidad. Esta alegría, este reconocimiento de vuestra vida públicamente en esta Eucaristía, nos tiene que animar a cada uno de nosotros a vivir nuestra vocación, nuestra respuesta generosa al Señor. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios para una tarea muy concreta, y todos siempre podemos dar un paso adelante en nuestro sí a Dios, en nuestra consagración, en nuestra alegría, en nuestra esperanza. Por eso esta tarde decimos gracias por vuestra vida y nos comprometemos cada uno de nosotros a caminar juntos. Porque la Iglesia está hecha de carismas y de ministerios distintos que buscan solamente la gloria de Dios, la construcción de su reino, la construcción de la Iglesia. Estamos llamados todos a promover la vida contemplativa y consagrada. Primeramente, orando por vosotras. Vosotras oráis constantemente por nosotros, y me consta que especialmente por los sacerdotes, por las vocaciones de especial consagración. También en nuestra oración tienen que estar estas hermanas constantemente presentes, porque ellas no pueden cansarse de rezar, pero tampoco nosotros hemos de cansarnos en rezar por ellas, para experimentar ya aquí en la tierra esa comunión de vida y de amor que experimentaremos en el cielo, esa comunión espiritual, esa vivencia de la fraternidad desde lo más íntimo de nuestras vidas, desde lo más íntimo de lo que nos preocupa, de lo que nos acontece. La oración es camino de fraternidad, es camino de construcción de una iglesia. La oración no solamente es camino de conversión personal, sino también de conversión comunitaria. Por eso oramos hoy y siempre por vosotras. Pero no solamente hemos de promover la vida contemplativa orando por vosotras, sino también valorando vuestra vida, reconociendo el valor que los monasterios tienen en la Iglesia. Hace poco se oía una noticia que España sigue siendo uno de los países
lenguaje persuasivo de la humana sabiduría, sino según la manifestación del Espíritu, roguemos al Señor. Por España, que tiene a María por patrona, para que nunca olvide sus raíces cristianas, roguemos al Señor. Por México y toda Latinoamérica, para que por intercesión de la Virgen de Guadalupe se consiga la convivencia en paz y libertad, roguemos al Señor. Por los gobernantes, en su difícil tarea de dirigir a los pueblos, para que experimenten siempre la protección del Señor y los conduzcan por los caminos de justicia, libertad y paz, roguemos al Señor. Por todos los que sufren por cualquier motivo. Del mismo.